Este es un boletín de noticias de la República Dominicana y el mundo para la plataforma En Exclusiva, con Miguel Ángel Herrera. El expresidente Hipólito Mejía visitó al también exmandatario y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, por motivo de Año Nuevo. En la imagen figuran los dos exmandatarios en una publicación de Robert de la Cruz, titular de la Secretaría de Tecnología de la Información del Partido de la Liberación Dominicana, acompañada de un mensaje en el que describe la razón del encuentro. El presidente Danilo Medina recibe los saludos de Año Nuevo del expresidente Hipólito Mejía. Siempre es un grato placer compartir con una persona de la calidad humana de Hipólito Mejía. El Poder Ejecutivo promulga el acuerdo de servicio aéreo entre el gobierno de la República Dominicana y el de la República Popular China. La disposición presidencial del 30 de diciembre del 2022 ordena que la resolución 373-22, aprobada por el Congreso Nacional y firmada el 19 de diciembre, sea publicada en la Gaceta Oficial. En el convenio se reconoce la importancia del transporte aéreo como medio de creación y fomento de la amistad y entendimiento entre ambos pueblos. Más de 500,000 de dominicanos y unos 14,000 extranjeros residentes en el país tienen impedimento de salida del territorio nacional. Entre los impedidos de salir hay personas de diferentes estratos sociales, influyentes empresarios, personas ligadas al sector financiero, miembros activos y en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dirigentes políticos y exfuncionarios gubernamentales. La Alcaldía del Distrito Nacional anuncia que vuelve por tercer año consecutivo este domingo 8 de enero el evento Plásticos por Juguetes, el cual consiste en un intercambio de botellas plásticas por juguetes para festejar el Día de los Reyes. Bajo el lema "En esta Navidad no botes tus botellas plásticas y cámbialas por un juguete", la Alcaldía fortalecerá su campaña de reducción de niveles de contaminación. La base del intercambio es recolectar botellas plásticas, comprimirlas, dejarle su tapa y que estén limpias para hacer el intercambio por un boleto el domingo 8 de enero en el Palacio Municipal, donde el participante podrá adquirir un juguete de acuerdo a la cantidad de plásticos que lleve. En las internacionales, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia anuncia que no se suma al cese de fuego bilateral anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente colombiano Gustavo Petro. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y de acuerdo a la mesa del diálogo. Después de todo lo que ha hecho Donald Trump, desde su aparente aceptación abierta de la intolerancia hasta su manejo fallido del COVID-19, que las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses criticaron, hasta sus esfuerzos para frustrar la democracia, los acólitos acérrimos del expresidente. Pero un nuevo editorial publicado por el New York Post dice que el silencio de Trump del 6 de enero es condenatorio. Debería preocuparse, dado el alcance del periódico, con una audiencia leal pro-Trump y su estatus como una de las joyas de la corona de los medios de comunicación. Este ha sido un resumen de las más importantes noticias de la República Dominicana y el mundo. Estamos en las plataformas En Exclusiva, Blogspot.com, en el canal de televisión satelital Global 80, Spotify, Twitter, iVoox, YouTube, Samantha Radio Online, Generación Radio, Girón Radio y Rascacielos en Nueva York y una red de estaciones de radio y televisión digitales en todas partes del mundo. En Exclusiva, con Miguel Ángel Herrera.